Muy buenas tardes, mi nombre es Elkin Duque y les doy un gran saludo a los usuarios de la Biblioteca Pública Piloto que están conectados a través de YouTube. El día de hoy nos encontramos desde la sala audiovisual para ofrecerles una charla de mucho interés para todos, en especial para los habitantes de nuestra región. Y se trata sobre las chivas arcoíris por el camino. La chiva es un transporte propio de las zonas rurales del país, aunque en los últimos años también se ha convertido en sinónimo de recreación, turismo y esparcimiento en las grandes ciudades y en un atractivo de turismo en Colombia. Declaradas Patrimonio Cultural Colombiano desde el año 2008, las chivas, también conocidas como buses escalera, tienen un capacete o segundo piso donde se llega por una escalera situada en la parte posterior, siendo uno de los medios de transporte más representativos de Colombia. A continuación, e inspirado en el libro Chivas Arcoíris del Camino, tiene como propósito dar a conocer un universo y sus detalles de algo muy singular y autóctono, pero sobre todo bello y práctico, que ha sido muy importante para el desarrollo económico del país. Si con las mulas se conquistaron estas montañas antioqueñas y del viejo Caldas, podemos decir que ha sido la chiva o bus escalera quien las colonizó. El trabajo comprende también una investigación sobre la anatomía de la chiva y sus pintores, desde los años 60 hasta nuestros días. Un trabajo importante, considerado que estos vehículos son obras de arte y efímero por el uso, por el clima y sus factores que hacen que su decoración dure solo unos años y tenga que repetirse luego por el mismo pintor u otro diferente. Este conversatorio investigativo será ofrecido por nuestro invitado Carlos Pineda. Carlos Pineda Núñez es un fotógrafo, docente e investigador de Manizales, con estudios sobre Major in Design Art, Diseño Visual, Universidad de Concordia, Montreal, Canadá, con experiencia fotográfica en la Universidad de Montreal, Canadá, 1994-2008, con imágenes fotográficas muy representativas en diversas obras de arquitectura contemporánea en diversas ciudades del mundo, como Berlín, Múnich, Ámsterdam, Hannover, Londres, París, entre otras. Ha sido catedrático en las universidades de Universidad Nacional de Colombia, 2004, sede Manizales, cátedra UNESCO Fotografías, Patrimonio Cultural Cafetero, Universidad de Caldas, año 2009-2010, Manizales, catedrático Departamento de Diseño Visual, Facultad de Artes y Humanidades, Centro Navarra de Diseño, año 2000, Pamplona, España, catedrático de Fotografía. Ha tenido varias publicaciones, entre ellas tenemos Giros y Andares, está como autor y editor en el año 2015. También tenemos Mandalas del Camino, año 2016, Faena del Llano, 2017, y este conversatorio que es de Chivas Arcoíris del Camino, 2018. Ha participado en varios simposios y exposiciones, entre ellos tenemos el de Paisaje Cultural Cafetero, Rectoría Universidad de Caldas Manizales en el año 2019, Fragmentos Lumínicos Senoidales, Festival Internacional de Imagen Manizales, año 2011. Ha tenido varios proyectos de investigación. Entre ellos están fotografía del proyecto Por los Caminos de Caldas, realizado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Y por último tenemos este, Mirada Compartida, investigación fotográfica sobre el paisaje cultural cafetero y talleres sobre la sensibilización de la mirada a través de la fotografía y jóvenes campesinos, proyecto financiado por la Federación Nacional de Cafeteros y el Ministerio de Cultura en el año 2010 al 2011. Ahora nuestro formato está diseñado de la siguiente forma. Durante la siguiente hora escucharemos el trabajo investigativo de Carlos Pineda y luego se habilita el chat durante 15 minutos para las preguntas. Con ustedes, Carlos Pineda Núñez desde Manizales. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Es un gusto grande estar con ustedes acá esta tarde compartiendo algo sobre las Chivas y sobre el libro de Chivas, Arcoíris del Camino. Primero que todo, quiero agradecer a la gente de la Biblioteca Pública Piloto su amable invitación para estar con ustedes esta tarde y a ustedes también por su asistencia. Bueno, el motivo de trabajo fue, de hacer este trabajo fue el deseo de dar a conocer un universo y sus detalles que conduzcan a una valoración de algo muy singular y muy autóctono, pero sobre todo bello y práctico, que ha contribuido enormemente al desarrollo económico del país. Debemos recordar que Colombia dependió prácticamente del café hasta los años 80 y este vehículo, las Chivas, junto a los Jeep Willys, fue muy importante para el desarrollo de esta industria. Entonces vamos a comenzar a hablar un poquito sobre el transporte acá en Colombia. Este es un mapa de los principales caminos a finales del siglo XIX. Es un mapa tomado de un libro que se llama A Lomo de Mula. Es de Germán Ferro Medina. En este camino, este mapa, observamos una serie de caminos. La mayoría van de sur a norte, de norte a sur. Eran caminos reales que venían desde la colonia. Para esa época no existían las carreteras en Colombia prácticamente. Solamente había unos pocos kilómetros en los departamentos de Cundinamarca, de Boyacá y en el norte de Santander para unir con la frontera con Venezuela, ¿sí? Entonces era prácticamente una región sin caminos por sus condiciones topográficas. Era una época también, comenzando el siglo XX, donde aún se veían cargueros que atravesaban las cordilleras a lomo principalmente de indígenas. Esto es posible verlo aún en día en algunas partes del Chocó, sobre todo por la serranía del Baudó. Esta es una fotografía de Melitón Rodríguez, que es tomada de los archivos de allá de la Biblioteca Pública Piloto, y vemos uno de los medios de transporte de la época, los cuales eran los bueyes. También para esa época fue muy recuas de mulas. Estos eran los principales medios de transporte en esa época. Y estos señores, nosotros los podemos considerar como los conductores de esa época, los famosos arrieros, ¿sí? Arrieros que hicieron posible lo que fue la colonización antioqueña del sur. Esto fue una colonización muy importante para el desarrollo del país y es aquí, en este contexto geográfico donde sucedió la colonización antioqueña, que he desarrollado mi trabajo sobre las Chivas, buses escalera o líneas que llaman, ¿sí? El trabajo se hizo recorriendo desde Medellín, Río Negro, hacia el sur, hasta el Cairo, Valle del Cauca y Líbano, Tolima, pero principalmente en el sur de Antioquia y en el departamento de Caldas. En el Quindío no, porque el Quindío tiene muy buenas carreteras y no necesitan de las Chivas o buses de escalera. En Risaralda solamente hay unas pocas que van hacia el sector de la Florida en el camino al Parque Natural de los Nevados. Entonces, lo que vamos a ver esta tarde son Chivas correspondientes a Antioquia y Caldas. Hay otras Chivas también en otras partes del país. Esta Chiva, por ejemplo, pertenece al área del Huila. En el Huila y en Caquetá hay chivas, pero son chivas corporativas, sin ninguna decoración. Son chivas muy simples y también encontramos chivas en los departamentos de Nariño y en el departamento del Cauca. Es muy interesante porque hay muchas similaridades entre estas chivas del sur y las de Antioquia y Caldas.
pero hay muchas diferencias también. Por ejemplo, aquí observamos en la parte alta, en el capacete, que hay un travesaño que lo atraviesa y que permite colocar una carpa para proteger a los pasajeros y a la carga de la lluvia. También vemos otras diferencias. Aquí hay puertas para cada banca. Y también son chivas decoradas, pero hay una diferencia enorme con la decoración que tienen las chivas en Antioquia y Caldas. Las chivas del Cauca y de Nariño son decoradas, pero con stencil, no son decoradas a mano, y se utilizan los mismos elementos que se repiten a través de los costados de las chivas, de los costados derecho e izquierdo de la chiva. Por lo general son motivos de animales o son motivos vegetales, y también hay algunas ilustraciones de artistas locales, unas ilustraciones maravillosas que ameritan hacer otro libro sobre chivas allá en la región. Aquí vemos las chivas que corresponden a nuestra región de Caldas y de Antioquia. Vemos que son chivas decoradas totalmente a mano, utilizando solamente tres elementos: el pincel, el compás y la regla, con esos tres elementos. Y hay que tener en cuenta que los pintores no hacen bocetos ni apuntes para pintar la chiva. Ellos se miden a un espacio blanco, primero echan una capa de un color que son las líneas gruesas, y luego sobre ellas empiezan a dibujar, a decorar, a ornamentar las chivas. Bueno, este es un vehículo de Nueva York en la primera década del año de 1920. Si comparamos con la fotografía anterior, vemos una cantidad de similitudes. Por ejemplo, este bus tiene un estribo para facilitar la montada de los pasajeros al bus. Tiene un capacete, tiene parales, son bancas, no son sillas individuales como la mayoría de los buses hoy en día. Y otra cosa, el conductor va en el centro, en la parte delantera del bus. ¿Sí? Es para el año de 1905 que el general Rafael Reyes asume una posición en su gobierno, y es su lema de más administración y menos política. Y este general se propuso en aumentar y mejorar las vías de comunicación y crear algunas vías que facilitaran el movimiento de estos vehículos. En el año de 1908, unos inversionistas de la ciudad de Medellín puso cada uno la suma de $100 para traer el chasis de uno de los buses que vimos que se utilizaban en Nueva York. Y lo importaron, y importaron solamente el chasis. Y aquí dos señores, el ingeniero Luciano Restrepo y el mecánico Roberto Tisnés, se encargaron de armar la chiva, de armar el bus. No sé si lo hicieron a través de fotografías o a través de ilustraciones, o si había un manual para realizarlo. El caso es que ellos armaron este bus y el chofer tenía que llegar de Bogotá, y recordando de que las condiciones de movimiento eran muy difíciles en esa época, pues tuvieron el tiempo de tener lista la chiva mientras llegaba el conductor a Medellín. Esto no les funcionó. Desgraciadamente, esto no funcionó porque la gasolina en ese entonces era carísima. Entonces, los pasajes para movilizarse en este vehículo eran muy altos, y total, este negocio no prosperó. ¿Sí? Para el año de 1913, también otros empresarios, entre ellos don Ricardo Olano y su padre Juan Olano, y otro señor llamado Vicente Villa, decidieron importar tres buses de Europa, de acuerdo a lo que había visto don Ricardo en un viaje que hizo a París y a Berlín. Él vio unos buses de marca Mulac Mannesmann, y ellos se encargaron de importar estos buses y montaron tres líneas en Medellín con choferes uniformados y todo,
que recorrían desde el centro de Medellín a los barrios de La América, Buenos Aires y Villanueva. Esto desafortunadamente tampoco funcionó. ¿Por qué? Pues todavía no habían refinerías en Colombia y el costo de la gasolina era demasiado alto, ¿sí? Y otra cosa que pasó es que las calles de Medellín todavía no estaban acondicionadas para soportar vehículos pesados. Entonces, total, estas chivas al pasar por las calles desbarataban las calles y además desbarataban el sistema de alcantarillado que en esa época era de arcilla. Entonces no dio resultado también, pues por el costo de la gasolina, por este motivo, y también hay que anotar, los choferes no eran muy responsables, algunas veces no iban al trabajo, otras veces llegaban tarde, entonces esto tampoco dio resultado, ¿sí? Estos fueron no exactamente los vehículos que importaron en esa época, pero sí muy parecidos. Eran vehículos de cuatro bancas con la parte trasera que llevaba una publicidad, el techo era una lona, ¿sí? Y bueno, ya para la época de 1920 fue muy importante porque en esa década los ingresos de Colombia aumentaron enormemente. ¿Por qué? Porque se recibió la indemnización por la venta del Canal de Panamá, un mal negocio, siempre, siempre. Un mal negocio, pero bueno, entró una cantidad de plata por la venta del canal y también porque la expansión del cultivo del café había sido grande. Recordemos que la colonización antioqueña se había encargado de llevar y de realizar una cantidad de plantaciones en estos terrenos de Caldas y Antioquia, y para ese tiempo los precios a nivel internacional eran buenísimos. Entonces entró mucha plata al país por este concepto del mercado de café. Y otra cosa que hizo que se desarrollara el transporte en Colombia fue la creación de la refinería de Barranca Bermeja, lo cual abarató los costos de la gasolina. Aquí en estas dos fotos estamos viendo, hay unas anécdotas muy, muy, muy interesantes que uno empieza a descubrir, y es este, por ejemplo, el caso, vemos este vehículo en el año de 1922, el señor Lino Arbeláez decidió llevar desde Río Negro, Antioquia, hasta San Vicente Ferrer, un camión que era como una chiva, ¿sí? Aquí las bancas son horizontales, pues son a lo largo del camión, pero vemos también que hay unos obreros con picas y con palas que iban adaptando el camino para que el camión este pudiera avanzar. Cuando llegó a San Vicente Ferrer, pues fue una fiesta enorme. La mayoría de la gente no había visto un vehículo de estos. Algunos se asustaban al verlo. Y don Lino Arbeláez, pues con muy paisa, sacó a relucir ese paisa. Dijo, pues a esto le voy a hacer negocio. Y empezó a realizar vueltas entre el parque de San Vicente a la salida del pueblo. Por cada vuelta cobraba cinco centavos. Y claro, la gente estaba feliz montando en un aparato que jamás en la vida habían visto. En esa misma década, y eso para mostrar pues como el desarrollo que tuvo el transporte en esa época, también dos hermanos de El Carmen de Viboral importaron un camión que lo convirtieron en chiva. Allí un señor llamado José Castro, que era pintor y ebanista, se encargó de convertir el camión en una chiva, ¿sí? Y entonces, bueno, en esa época, en esa década, la chiva pasó a manifestarse en muchas regiones del país, pues ya se estaban construyendo carreteras. Aquí vimos algunas fotos de chivas en el Valle del Cauca. Vemos también el estado de las carreteras acá en este camión, en la fotografía de la parte inferior izquierda. Vemos el estado de las carreteras, vemos cómo se fue a un hueco, o sea, fue una época bastante difícil, pero bueno.
Ya empezando los años 30, esas chivas de cuatro bancas pasaron a ser de cinco bancas. Esta es una fotografía tomada en la Plaza de Cisneros en Medellín, cerca del año de 1930. Esto es el sector de Guayaquil. Creo que este edificio todavía existe, es de ladrillo, me parece que existe, no estoy seguro. Y aquí donde se parqueaban las chivas era al frente de la estación del tren del ferrocarril de Antioquia y cerca de la plaza de mercado, lo que eso aseguraba un flujo constante de pasajeros. Entonces vemos que ya después de haber sido unos fracasos, ya este medio de transporte empieza a ser un éxito, ¿sí? Luego ya es en los años 30 que la chiva se empieza a ver en muchas partes del país, ¿sí? Y esto es muy importante porque la chiva como transporte público legitimiza las comunidades y jalona la cotidianidad de las regiones, pues existían horarios para tomar la chiva, entonces esto fue muy importante. Ustedes saben que una nueva población empieza a ser importante ya cuando llega a la carretera. Cuando llega a la carretera, ya los habitantes se sienten que son parte de algo, que son parte del mapa del país. Ya para los años 40, la chiva sigue teniendo ciertas transformaciones. El chasis se alarga y pasan a ser de seis bancas. Se me olvidó decir algo en la fotografía anterior. En esta fotografía tomada en Sonsón por Jorge Obando en el año de 1938, vemos que las chivas tenían entradas por el lado izquierdo y también por el lado derecho. Vemos que todavía no existía el capacete, no llevaban ningún tipo de decoración y hay que anotar que muchas vías para ese entonces eran de una sola vía. Entonces, a veces uno de estos vehículos se encontraba con otro y tenía que devolverse hasta que cupieran los dos y poder seguir el camino. Bueno, como les venía contando, entonces en los años 40 la chiva se alarga, pasa a tener seis puestos y hay algo muy interesante que es que la chiva aparecen unas varillas en la parte superior de la chiva para esto se hizo para que la carga no se cayera en las curvas, ¿sí? Ya las carreteras eran más amplias, entonces pues llevaban más velocidad y en las curvas muchas veces se caían la carga y ellos pusieron estas varillas. También aparece un elemento importante que es el maletero que estaba sostenido con cadenas, ¿sí? Vemos que todavía no aparece nada en la parte de arriba. Sí, vemos acá alguna decoración muy simple que empieza a aparecer, pero vemos que todavía no aparece en el capacete esta parrilla para llevar la carga y para llevar pasajeros. Eso viene ya a darse en los años 50. Esta es una fotografía tomada también del archivo FAES, que creo que está en la Biblioteca Pública Piloto de allá de Medellín. Y ya vemos un adelanto, ¿sí? Aquí vemos la chiva todavía de seis puestos, pero miramos que ya aparece el capacete. Y la parte izquierda de la chiva hasta la mitad se cierra para seguir evitando la caída de la carga. Y hay otra cosa muy interesante, que es que se comienzan a utilizar escaleras para que los pasajeros pudieran subir al capacete y para subir la carga al capacete también, ¿sí? Entonces, en ese momento es donde se empieza a conocer más como camión escalera. Esto, pues ya la chiva empieza a ser la reina del transporte por carretera en Colombia, ¿sí? Es una foto que creo que es en Pereira o en Cartago, donde aparece una serie de chivas. Vemos que no llevan casi decoración, mejor dicho, no llevan decoración. Hay algunas que van para El Cairo, en el norte del Valle del Cauca. Aquí es esta que va para Pueblo Rico,
¿Sí? Entonces ya la chiva se apodera de las carreteras en Colombia. Ya pasamos a la década del 60. Esta época es interesante porque empiezan a aparecer ya algunas decoraciones en las chivas, ¿sí? Decoraciones muy simples, como vemos acá este triángulo invertido. Esta es una fotografía de los años 60 también en La Ceja, Antioquia. No recuerdo de dónde es tomada de una revista que encontré, pero no recuerdo cómo se llama. Y vemos también que solamente tiene una decoración en la parte acá de los estribos, en el bumper y un dibujo, algo figurativo, en el costado izquierdo, en la parte de adelante. Vemos que no hay decoración. Es a finales de los años 60 donde se dice que fue una familia Pavón de Itagüí quienes iniciaron la decoración de estos camiones. Una decoración que al principio era muy simple, como podemos observar en esta fotografía, en una obra de Juan Echavarría, uno de los pintores de esa época después de los Pavón. También él estuvo junto con Arnulfo Villa, Julio Flores, que fueron como los de la primera generación. Y vemos en el dibujo que los dibujos no son muy bien hechos, ¿sí? Para esa época, pues ellos no utilizaban el compás, sino que, no sé si ustedes, seguramente que lo hicieron alguna vez, que es tomar el lápiz y amarrar una pitica. Sí, una pitica y luego uno le iba dando vuelta y así iba formando los círculos. Vemos que los círculos no son muy exactos, sí, y la decoración tampoco es muy, muy, muy profunda. Sabemos que es de los años 60 por las placas. WF, este tipo de placas era de esa época. Es muy triste, pues, que muchos de estos buses no se hayan conservado porque esto es un arte efímero. Fuera de que es un arte rodante, es un arte efímero. Entonces, muchos de estos trabajos antiguos no se conservaron. En mis viajes he llegado a encontrar ejemplos, pero estos ejemplos no tienen el nombre de la persona que los pintó. Este parece ser que fue un trabajo de Arnulfo Villa, un importante pintor en el oriente antioqueño y en Medellín. Vemos que utiliza mucho las curvas y en ese mismo tiempo aparece otro pintor muy importante en el occidente de Antioquia, en el suroccidente de Antioquia, llamado Alejandro Serna. Si comparamos el estilo de Alejandro Serna con el estilo de Arnulfo Villa, vemos que hay dos diferencias y hay varias diferencias. Este tiene muchas curvas, el color, aquí el color es como más alegre, se ven más los amarillos, es mucha más la geometría que aparece. Y desde ese momento se considera que hay como dos escuelas en la pintura de la chiva, la escuela del suroccidente y la escuela de Medellín y del oriente. Otros casos también de esas primeras generaciones se da con don Pedro Chaustre, hijo de un propietario de Chivas, quien aprende por sí solo y es para mí es el que mejor maneja la caligrafía, como podemos ver en esta palabra de Manizales. Luego de estos señores vino otra generación de pintores, entre ellos Albeiro Tamayo, apodado Gallina. Quien empezó a mezclar y hacer unas líneas que las hacían bien especiales porque habían unas partes más gruesas, habían unas partes más delgadas, las mezclas del color se vuelven muy interesantes. Él trabajó mucho de la mano de otro pintor que se llamaba, era de apellido Betancourt, no recuerdo su nombre, a él le decían Tarzán. Estas fotografías las tomé en el municipio de Pácora Caldas. Una de estas chivas ya no tiene esta pintura, por eso es importante este archivo, porque hay fotografías que ya no existen, porque las chivas las han pintado ya por viejas, ya han salido de circulación.
Entonces, bueno, esto fue esta generación. Luego fue una generación que influyó a otro personaje muy importante. Es Huber Martínez, Pingüino. Pingüino es un hombre artístico. Él ha sido uno de los grandes maestros de este arte y por él han pasado, por su maestría, sus enseñanzas, han pasado la mayoría de los pintores activos de hoy en día, como son Alberto Ocampo, que está radicado en Supía, entre Supía y Caramanta, en Hojas Anchas, en una vereda llamada Hojas Anchas, y también Luis Fernando Pérez. Este Luis Fernando Pérez, este caso es bien interesante porque él comienza a mezclar, perdón, y comienza a mezclar los estilos del suroeste antioqueño con el estilo, con los estilos del oriente antioqueño. Y a este estilo se le está conociendo ahora como el estilo salpicón. Es un estilo que viene desde hace un par de años, 3 años más o menos, y se le conoce salpicón precisamente por esa mezcla de estilos. Es un estilo que está gustando mucho entre los propietarios de Chivas y está cambiando también la forma de pensar de pintar de otros pintores, ¿sí? Porque, bueno, cuando algo se pone de moda, pues es inevitable que la gente quiera tener algo de esa moda. Bueno, ya para la realización de este libro de Chivas, mi trabajo con las Chivas comienza en el año del 2006, que vine a Colombia, y fui contratado por la editorial Villegas, por don Benjamín Villegas, para trabajar en el libro Cafés de Colombia, de la autora Liliana Villegas Villegas. Esto para mí fue muy importante porque pues estuve recorriendo el país y dándome cuenta de muchas cosas que no sabía, entre ellas de la existencia de estas Chivas. Esto fue... Un día iba para Jardín Antioquia y cuando pasé por Andes vi una cantidad impresionante de Chivas que le dije al conductor, por favor, yo me quedo acá, yo no voy hasta Jardín, yo me quedo acá. Y empecé a ver esa sinfonía de colores y claro, yo como loco empecé a fotografiar, a disparar por un lado, por el otro. En una de esas estaba este señor, don Jorge Taborda. Estaba al interior de una Chiva y me dijo, ¿quiere fotografiar por dentro? Y yo dije, claro que sí. Y pues listo, empecé a fotografiar por dentro. Y él me invitó, me dijo, mañana a las 5:30 salgo a hacer los recorridos con la Chiva. Si usted quiere venir, con mucho gusto se viene y yo le muestro. Y eso para mí fue fascinante porque empecé a descubrir un mundo hermoso, como es el mundo de los campesinos, el mundo de estas comunidades rurales que tienen en la Chiva el único objeto de transporte, el único vehículo de transporte. Para ellos es de una importancia grandísima y no hay otro vehículo que lo reemplace porque estos camiones son los únicos que pueden transitar por estas carreteras que no son las mejores del mundo. Además, descubrí ese sentido que tiene la Chiva, que cumple una función social. En la Chiva se arreglan matrimonios, se arreglan noviazgos, la Chiva sirve de carroza funeraria, sirve para celebrar fiestas. Es decir, es de una importancia tremenda para el campesinado colombiano. Y hay mucho amor hacia ellas. Por ejemplo, este propietario de esta finca tiene una Chiva y en la parte trasera, en el maletero de la Chiva, le pintó su finca porque pues, quería llevarla a todas partes. Luego pues, ya empecé a hacer ciertos recorridos. Hay diferentes rutas desde Andes, desde Jardín, Jericó, desde muchas partes del suroeste antioqueño y empecé a recorrer y a darme cuenta de ese mundo de las Chivas. Luego, en el año del 2011, estuve por esta región de nuevo y seguí fotografiando Chivas, buscando, y vi cómo se iba desarrollando cierta evolución. Ya estaban más decoradas que las que había visto 5 o 6 años antes.
Y luego ya empecé a recorrer los pueblos de Caldas. Esta es una fotografía tomada en Aguadas y me di cuenta también de que había varios decoradores. En Aguadas está Gilberto Castañeda, que es un maestro impresionante en el arte de pintar las chivas. Y así fui recorriendo diferentes sitios y encontré diferencias. Por ejemplo, esta chiva tiene muchas similitudes con las chivas del sur de Colombia, porque vemos que no termina en ángulo recto la parte de atrás, sino que termina como en una curva. Es una fotografía tomada en Río Sucio, Caldas. Esta es tomada en Samaná y vemos que aquí la tabla trasera no existe, por ejemplo, pero sí tienen estas escaleras para subir al Capacete. Y bueno, así me fui sumergiendo en este viaje, recorriendo muchos sitios, y fue ahí cuando me di cuenta de la existencia de los pintores. En uno de los viajes de hacia Río Sucio, el conductor Nelson me dijo: "En Villa María están pintando una chiva". Y yo: "Pues, ¿cómo así que están pintando una chiva?". "Sí, si quiere vaya, eso queda en tal parte". Y pues inmediatamente, eso fue un domingo, el lunes a primera hora llegué allá al taller y me encontré con Alberto Ocampo, un pintor maravilloso. Estuve conversando con él, me permitió tomar todas las fotos que quisiera. Y fuera de eso, me dijo que si quería encontrar más pintores, que fuera a Medellín. Entonces yo le dije: "Pues, ¿en qué lado de Medellín están?". Y me dijo: "Por el metro, por la estación Acevedo del metro de Medellín. Cruza el río, voltea a la izquierda y ahí va a encontrar varios talleres". Eso hice, y para mi fortuna, pues ese día estaban trabajando allí tres pintores. Estaban trabajando Pingüino, quien es el que aparece en la foto, Luis Fernando Pérez y Cristian. Ellos estaban trabajando en diferentes chivas cada uno. Cristian estaba trabajando con Pingüino, pues Pingüino fue el maestro de Cristian y de Luis Fernando. Este es Luis Fernando pintando la chiva. Entonces, esto para mí fue genial, porque empecé a descubrir un grupo de pintores y a sumergirme más en ese mundo. Si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto las contesto al final de la presentación. Voy a estar pendiente de cuáles son las preguntas y les daré la respuesta, claro, si la conozco, al final de la presentación. Bueno, seguí buscando pintores y pintores y fui encontrando en mis recorridos. Y así me di cuenta entonces de las generaciones de pintores. Aquí vemos Gallina y Tarzán, ¿sí? Vemos una pintura de don Hernando Pérez, y aquí una de su hijo que hizo con Cristian Ruiz, que también aprendió de Luis Fernando, igual que con Pingüino. Y esta es una obra de Pingüino, y aquí al lado vemos una obra de muñeco, Jorge Tavares. Es impresionante el parecido, se nota que han pasado por las manos del maestro Pingüino. Aquí vemos otro tipo de decoración, de ornamentación. Este es de Nano y una de sus alumnas, que es Tania, que es la única mujer pintora de chivas que conocí. Ella vive en Amalfi, pero decir que un pintor vive en tal sitio, pues sí, pero porque los pintores son nómadas, a ellos los llaman de cualquier parte del país y allá se van a pintar una chiva. También este es otro caso de enseñanza de padre a hijo. Esta es una obra del maestro Alejandro Serna, padre, y esta es una obra de Alejandro Serna, hijo, quien ha continuado casi con el mismo estilo de su padre, pero también llevando a cabo varias variaciones. Y hay otros dos casos muy interesantes que se apartan de estas corrientes, que son el de Pedro Chaustre y el de Gilberto Castañeda en Aguadas. Gilberto Castañeda es muy interesante porque él está metiendo pintura reflectiva a las chivas. Entonces es una belleza cuando llega la noche, cuando
se acaba el atardecer y empiezan estas chivas, es algo muy surrealista. Bueno, después de todo eso, empecé a trabajar con los colores y empecé a sacar las paletas de cada pintor, la paleta de color de cada pintor. Esto pues aún no sabía para dónde iba yo con esta investigación de las chivas, pero seguía jugando con esto y siempre empecé a crear ciertas obras abstractas a partir del color, de los colores que había encontrado en estos recorridos. Luego empecé a fijarme en los patrones que componen la ornamentación de las chivas y encontré cosas muy interesantes, casi que me encontré como una especie de mundo animal donde si observamos los patrones vemos que esto puede parecer una mariposa, esto un cien pies, una hormiga. Entonces los empecé a trabajar, a separar primero con el Photoshop y luego ya encargué a un amigo, a Santiago Sotomayor, para que él los pasara ya a dibujos y poder trabajar más a fondo con esto. Entonces, digamos, la fotografía anterior, vemos estos dos elementos, yo cojo esos dos elementos y empiezo a mezclarlos y como resultado empiezan a aparecer mandalas. Eso para mí fue genial porque empecé a descubrir otro mundo, digamos, esta pintura de Pedro Chaustre, escojo este motivo y luego lo aparto y empiezo a jugar con él. El primer mandala que resulta es este, un poco complejo. Luego ya decido quitarle más partes a ese patrón y ya empiezan a salir otros mandalas más interesantes, más bonitos. Luego, pues ya después del trabajo de Santiago, ya tengo una serie de dibujos, empiezo a ponerles color, veo que empiezan a salir cosas maravillosas y se me ocurre la idea de hacer un libro de mandalas. Hago una selección de muchos mandalas que realicé y publico este libro que se llama Mandalas del Camino, que es un libro para colorear, que trae alguna lección de color y una de las cosas más bonitas es que la gente que había conseguido el libro, que había comprado el libro, me empezó a enviar los mandalas que habían pintado, ¿sí? Eso fue muy especial porque sentí que algo se empezaba, que algo empezaba a pasar con las chivas y con este mundo. Recibí dibujos muy especiales sobre este, sobre todo de Santiago Quiseno de Bogotá, donde parece ser al exterior del mandala como una obra de Bruegel o el Bosco, ¿sí? Luego ya de eso, pues, empecé a buscar otro motivo. Yo sabía que las chivas merecían otra cosa más. Entonces empecé a hacer recorridos por diferentes sitios, ya no buscando mucho las pinturas, sino cómo era la relación de la gente con las chivas, la importancia. Y para eso hablé con el maestro José Navia Lame para que él hiciera los textos del libro de Chivas, Arco Iris del Camino. Luego, pues, fue una selección de muchas fotografías y tuve la fortuna que para esa época, este es José Navia, para esa época existían los talleres Croma aquí en Colombia, liderados por los fotógrafos Santiago Escobar Jaramillo y Jorge Panchoaga. Ellos hicieron un esfuerzo enorme para traer invitados internacionales muy especiales, sobre todo dedicados a la edición. En esos talleres hice uno que fue con Claudí Carreras, sí, y él me sugirió que este trabajo había que mirarlo de una forma así frontal. Yo empecé a trabajar sobre esto que me había dicho, ¿sí? De la mirada frontal y así hice una selección grande de fotografías que fueran así como frontales y empecé a botarle corriente a lo que podría ser un libro.
Este fue como el primer esbozo que hice de lo que podría ser el libro. Y ahí fue cuando entra la participación de Santiago Escobar Jaramillo, uno de los mejores editores de libros de fotografía en Colombia. Y ya con él hicimos algunos viajes para que él se empapara más del asunto. Y así fuimos dándole forma a este libro. Ya de acuerdo a esta mirada frontal empezamos a hacer, a botarle corriente, a ver cómo íbamos a dividir esto, hasta que a él se le ocurrió cómo presentar esto, hacer una anatomía de la chiva. Es decir, ocuparnos de cada parte de la chiva, si el frente, la parte de atrás, los laterales, la parte del capacete, y así fuimos estructurando el libro. También fuimos haciendo la selección de las fotografías que no correspondían a las pinturas, pero sí a la cotidianidad de la chiva, al mundo cultural de la chiva, y así se fue formando esto. Pues si queríamos presentar todos los elementos que podemos encontrar en una chiva, realmente hubiéramos tenido que hacer un libro de por lo menos 500 páginas. No fue un trabajo fácil, fue un trabajo de mucha concentración. Entonces empezamos a dividir la chiva objeto por objeto, ¿sí? Los parales, las teleras, el capó. El capó es muy importante en este mundo de las chivas, porque ustedes ven estos capós y dicen, uy, ese carro es de los años 50, ese carro es de los años 60, de los años 40, pero resulta que no, es que el capó se ha convertido como en un objeto de culto para los propietarios y para los conductores y para los pintores de chivas, porque son bonitos, porque son de otra época. Pero uno levanta un capó de uno de estos vehículos y se encuentra con un motor Ford del año 2010, o con un Dodge 600 o un Dodge 200. Sí, entonces es muy importante esa parte del capó también. Estuvimos mirando los costados, los biseles. El bisel también es un objeto de culto. Hay propietarios de chivas que llegan a pagar mucho dinero por uno de estos objetos. Ustedes recuerdan los años, estos carros grandes de los años 30, de los años 20, que uno ve en las películas y tienen estos biseles y que son bellísimos. Pues bien, muchos de estos propietarios de chivas, muchos conductores los persiguen, y para ellos es un orgullo tener uno de estos biseles. El frente de la chiva, está conformado por diferentes partes, por el bisel, por el bumper, por los costados, por el aviso, por el capacete. Sí, luego ya después de tener esto todo muy organizado, estuvimos hablando con Sebastián López, un gran diseñador de la agencia Estratosfera de Manizales, y con él ya comenzamos a trabajar en forma en el libro, ¿sí? Él se hizo cargo del diseño, de la reticulación, de la diagramación, y así fuimos elaborando, ¿sí? O él fue haciendo las composiciones, cómo sería mejor mostrar esta cantidad de dibujos, estos ornamentos, ¿sí? No fue una tarea tampoco fácil. Él se le dedicó completamente a este libro e investigó mucho para que saliera un buen libro. Aquí la tipografía que se utilizó fue una Allegra Sans. Y también, pues, teniendo en cuenta que estábamos manejando una cantidad de decoraciones, de ornamentaciones, esto tenía que ver mucho con el diseño, a ver cómo iba a ser, cómo íbamos a juntar las imágenes con los textos. Y así se fue dando hasta que llegamos ya a la parte para mostrar a los pintores. Escogimos la caligrafía de Pedro Chaustre, porque es la más bonita para el título del libro, Chivas, Arco Iris del Camino. Esto,
Esto fue letra hecha, cada letra fue hecha por Sebastián, y él mismo se encargó, digamos, esta es la caligrafía de pingüino. Entonces, cuando llegáramos a la parte de pingüino, pues mostrar el nombre de pingüino con la caligrafía que él usa. También los colores que escogimos para las páginas de los pintores fue los colores que había ya encontrado de acuerdo a las paletas de color que cada uno de ellos manejaba. Así se hizo para Pingüino, para Warro, William Arroyave es su nombre, otro pintor maravilloso que trabaja sobre todo en el oriente y en la parte central de Antioquia. Y bueno, para no caer en la lata pues de ponerle a cada pintura, esta pintura pertenece a Warro, esta pintura pertenece a Alberto Campo, o a Pingüino, o al Capo, entonces se decidió crear unos íconos que iban a representar a cada pintor, y en cada página pues va las pinturas donde se encuentran las pinturas de por ejemplo de Warro. Entonces se distingue con este símbolo y en las páginas donde vemos este símbolo pues son las que corresponden a este pintor. Es muy importante cuando está haciendo un libro hacer primero la maqueta, porque nosotros estamos trabajando con el computador, estamos viendo las imágenes en la pantalla, pero una cosa es ver las imágenes en la pantalla y otra cosa es verlas ya cuando tomamos un objeto, ¿sí? El libro, pues esta fue la primera portada que se hizo, pero vimos que tenía algo faltaba, y era contextualizar este trabajo, porque estos colores los podemos encontrar en México, los podemos encontrar en Brasil, los podemos encontrar en Guatemala, en Bangladesh, en Pakistán, en Filipinas. Entonces había que contextualizar. Para eso me encargué de investigar en las placas. Me parecía que una forma de contextualizarlo era que llevara una placa, y para eso pues hice una investigación y me di cuenta de que uno podía reconocer las placas en cualquier parte del mundo, en las placas de los autos. Entonces ya esta fue la nueva carátula, ya aparece MZL, que representa Manizales. El libro fue hecho aquí en Manizales, impreso en Bogotá, en Panamericana, y el año en que se hizo. Entonces, MZL 018, Colombia. Encontramos también otras partes que no funcionaban muy bien en el libro, como era esta parte relacionada con los textos. Aquí vemos que hay muchos como arabescos, y esto como que no, desviaba la atención de la lectura y no hacía que uno se concentrara en el texto. Entonces, eso se eliminó. Y hubo una parte muy interesante que no habíamos visto, ni Santiago, ni Sebastián, ni José Navia, ni yo, y era que el libro en esta maqueta primera no tenía las fotos de los pintores. Esto fue una idea conversando con Elodie Crisma, una fotógrafa francesa que andaba por esos días en Colombia. Ella lo vio, le encantó el libro, pero nos dijo, pero mira, a mí honestamente me gustaría ver quiénes son los pintores, quiénes son los que hacen eso. Entonces, para eso, pues sí, tenía toda la razón. Y Santiago Escobar, el editor, sugirió que nos remitiéramos al trabajo de Bruno Moraes, un fotógrafo brasilero, que había experimentado con los colores y con las figuras humanas. Entonces, a partir de ahí, yo tuve que regresar a fotografiar pintores porque los había fotografiado pues como en su ambiente y tal, pero no los había fotografiado aparte.
Me sugirieron llevar un telón, que para mí fue terrible, fue lo más aburridor, pues usualmente solamente trabajo con la cámara sin usar ningún tipo de luz, ni telones, ni artificios, ni filtros, nada, solamente la cámara y con luz natural. Pero bueno, se hizo el esfuerzo, hice como tres fotos con este telón, el resto mandé al carajo porque era un estorbo y no me gustaba hacerlo así. Total, después con los programas de edición de imagen se podía separar el pintor y hacer los montajes. Aquí empezamos ya a ver cómo hacíamos los montajes, ¿sí? Cómo ubicamos como los patrones más representativos de cada pintor y luego colocamos la foto encima de esos patrones. Aquí aparece Alejandro Serna, hijo del pintor Alejandro Serna. Y así llegamos ya a la hechura del libro, ¿sí? Con los textos de José Navia Lame. Es un libro bilingüe, es un libro bilingüe español-inglés. Y el contenido lleva cómo se construye una chiva, cuál es la construcción, quiénes son los pintores, la anatomía, que es como la columna vertebral del libro, y las rutas que se recorrieron para hacer el libro. Tiene unos textos muy bellos escritos por José Navia. Y bueno, vemos aquí la parte de la construcción. El gato, pues al principio esto fue un poco difícil como aceptar que el gato fuera ahí, no le veíamos como la razón. Después sí, de acuerdo a la edición, pues es importante el gato y a partir de este momento el gato ya tiene que aparecer en todos los libros. Después de este hice un libro sobre Salamina y aparece el gato. Y mi última publicación, que es Dimensión Reconocida, también al final aparece un gato. O sea, el gato es súper importante en estos libros. Aquí vemos ya la construcción, ¿sí? La madera, lo que se utiliza. En un taller de chivas hay varios participantes, no solamente es el pintor. También está, digamos, este señor que se encarga de recuperar los capós viejos para instalarlos en nuevas chivas. Está el electricista, está el carpintero. Y aquí vemos los tres elementos que se utilizan para la pintura de chivas, como es solamente el pincel. Hay unas reglas que tienen unos ángulos de ciertos grados para lograr cierta calidad en la línea, el compás y la regla. Diferentes participantes, es muy interesante. La chiva lleva colores hasta en las partes que no se ven. Esto es como los calzoncillos de la chiva, los calzones de la chiva, la parte de abajo y vemos que está toda pintada, ¿sí? Y los textos son maravillosos. Si ustedes me permiten, me cuentan y puedo leer un pequeño de estos textos, un texto de estos, pero bueno, sigamos. Ya luego siguieron los pintores, Luis Fernando Pérez. Aquí aparece cada pintor representado, pues, por sus patrones que utiliza, por sus colores. Tania es la única pintora. Están los pintores que ya han muerto y que quedan algunos trabajos de ellos. Hay que recordar que este arte es un arte efímero. Fuera de ser un arte rodante, es un arte efímero. Y otra cosa importante para decir, estas chivas aún no son patrimonio cultural de la nación y creo que merecen un puesto en ser reconocidas como patrimonio cultural de la nación. Eso es muy importante, porque la chiva ha sido muy importante en el desarrollo de Colombia como país, ¿sí? Esto ya empieza la anatomía de las chivas, como empezamos a mostrar el frente. Cada parte de la chiva, los avisos, los espejos, los biseles, los capós, los costados, otra parte que es el lateral abierto. Recuerde que al principio hablábamos que en los años 40 las entradas eran por los dos lados, ahora
la entrada es solamente por la derecha, ¿sí? Ya la parte izquierda está sellada y por último pues llegamos a las rutas. Estos fueron los recorridos que se hicieron por los diferentes pueblos de Antioquia y por los diferentes pueblos de Caldas. Y vemos la alegría que se siente de estar en una chiva. Viajar en una chiva es maravilloso porque se siente el aire, no hay aire acondicionado. Es un poco como estar en un paisaje. También hay sitios que son súper aterradores para pasar, como esta carretera que hay entre Sonsón y entre Sonsón y el río Arma. Vemos que es de un solo carril, ¿sí? Con unos abismos tremendos, es decir, hay que sentir un poco de adrenalina para viajar por allí. Y bueno, pues esto ha sido lo relacionado con las chivas. Espero que les haya gustado. Y hay otra cosa muy chévere, que es que ya con el libro, digamos, de Alfarera, una empresa de cerámica, encargaron a uno de estos pintores, a Pedro Chaustre, para que fuera a pintar la puerta de del taller. También de la agencia de publicidad de AM Copiano llamaron a Pedro Pablo Chaustre para que pintara una de sus paredes, y esta es una foto que me envió Jaime Alberto Bulla, quien encargó a Cristian que le hiciera dos trabajos sobre las chivas para tener en casa, y esta es una de las obras que más quiero. Pues este es un regalo de Pingüino. Bueno, ahora pues voy a responder algunas preguntas que veo acá en el WhatsApp. Espera un momentico, yo prendo la luz. Bueno, hay algunas preguntas. Yo no sé cómo me salgo de esto para verlos. Aquí quedo yo como un poco ciego. Bueno, ¿cómo? Ah, bueno. Bueno, no, pero sigamos acá porque me enredo y la embarro. Aquí están preguntando que cuánto dura el proceso de montaje de una chiva desde la construcción de su armazón, la pintura y el diseño de los dibujos. Pregunta Betty Ruth Morales. Bueno, este proceso puede llevar hasta 3 meses en lo que se considera todo esto de la construcción del armazón y la pintura. Usualmente la pintura puede tomar 1 mes. Sí, estos pintores trabajan todos los días. Ellos no tienen un día de fiesta. Solo ya cuando terminan de pintar la chiva, se dan sus días para descansar y celebrar. Pero es alrededor de 3 meses. De 3 meses, lo que yo he visto que dura la hechura de la chiva y su pintada. Sí. Bueno, no encuentro más preguntas por acá. Buenas tardes. Me disculpo de pronto que el enlace me lo enviaron casi como hace 2 horas, 3 horas, pero estaba haciendo... Bueno, no sé, no he visto más preguntas. Ustedes dirán. Bueno, listo, es que estaba viendo otro ahí que... Listo, Pedro Benítez pregunta, ¿se podría decir que al estilo pictórico de las chivas son arte kitsch? Mira, yo no sé, esto se lo dejo a un entendido del arte, a un crítico de arte. Yo no sé si se podría llamar de estilo kitsch, realmente no lo sé. Diego Millán pregunta, que si las chivas rumberas borran un poco la magia que hay detrás de este icono del país.
Pues a mí honestamente las chivas rumberas no me gustan, sí, porque primero que todo no son chivas y segundo, muchas de ellas no están pintadas o están pintadas de otras maneras, utilizando aerógrafo, utilizando esténciles, sí. Y me parece que ese no es el sentido de la chiva, de la chiva. La chiva, considero que la verdadera chiva es la que está en el campo, es la que está prestando ese servicio a los campesinos para su desplazamiento, para que saquen sus productos de sus fincas y los lleven a los mercados. Honestamente, a mí las chivarrumberas no me han llamado la atención y sí pueden estar como borrando un poco esa magia de la verdadera chiva. Mario Escobar pregunta, ¿en dónde puedo adquirir el libro? El libro lo pueden adquirir conmigo. En Bogotá lo pueden adquirir en la librería Lerner, también aquí en Manizales, pues conmigo, o en Libélula. En Medellín, en la librería Al Pie de la Letra y en el Café Oro Negro. En el Café Oro Negro lo pueden conseguir, además, muy chévere allí porque lo pueden ver tomándose una deliciosa taza de café. Otra pregunta, me pregunta María del Pilar Sánchez Beltrán. Hola, Pili. ¿Encuentras diferencias o similitudes entre las chives de diferentes regiones? Sí. Lo dije al comienzo, hay diferencias, por ejemplo, las chivas de acá, de Caldas y de Antioquia, y son decoradas totalmente a mano, utilizando solamente el pincel, la regla y el compás, mientras que las chivas en el sur, en Nariño, en el Cauca, son chivas que están decoradas con stencil y también con aerógrafo. Y hay otras chivas en el Huila que no tienen ningún tipo de decoración. Me pregunta Mario Escobar, Carlos, ¿qué comentarios has recibido en el exterior sobre estas representaciones tan autóctonas? Pues la verdad, he recibido muy buenos comentarios. El libro está en Turquía, está en Singapur, está en Japón. Está en los Estados Unidos, de allá un grupo de coleccionistas de libros raros, pues preguntaron por el libro y me compraron algunos libros. Ha gustado mucho y hacen mucho la relación de estos buses con los buses que recorren Pakistán y algunos sitios de la India. Y lo mismo con los jeeps de Filipinas. Bueno, Betty Ruth Morales, creo que ya le contesté la pregunta. Y hay otra pregunta acá que es de Mario Ceballos. ¿Por qué el nombre de Chiva? También una característica Chiva es la de la música, las luces y el piso de madera. Gracias. Bueno, ¿por qué el nombre de la Chiva? Según lo que tengo entendido es que el oriente de Antioquia, creo que fue la vez que llegó este camión, esta chiva, a San Vicente Ferrer, cuando sonaba el claxón, eso sonaba como el balido de una chiva. Entonces, desde ese momento se le empieza a decir chiva. Creo que primero se le decía chiva antes de decirle bus escalera o línea. Bueno, no encuentro más preguntas. Creo que ha sido esta la presentación. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, pues muchísimas gracias a todos los que asistieron a esta presentación y espero que su mirada hacia las chivas sea diferente, que la aprecien mucho más y que de verdad hagan alguna vez un recorrido en Chiva. Es maravilloso. Hay chivas ya que tienen wifi, que tienen cómo conectar el teléfono para cargarlo, es decir,
Es toda una experiencia estar en la Chiva y de verdad propongamos que la Chiva sea patrimonio cultural de la nación. Es un elemento muy bonito y que ha sido muy importante para el desarrollo económico del país, como para no tenerlo en cuenta y ser nombrado patrimonio de la nación. ¿Listo? Muchas gracias.